Hola, ¿cómo están? Acá una vez más en nuestro taller. Ya entramos en el otoño, así que a prepararnos con unas super pantuflas, unas pantuflas más que fácil. En esta, miren, no van nada, ni mu van a decir porque recontra fáciles. ¿Con qué las vamos a hacer? Con los granny, con los cuadraditos de la abuela, con estos cuadraditos que son para todo. Son para absolutamente cualquier trabajo. Miren qué belleza estas pantu. Unas pantuflas hermosas con poquitos cuadraditos. Las hacemos en una tarde, como digo siempre, en un periquete. Tomamos unos colores que nos gustan. Lo pueden hacer con ovillitos que nos están dando vuelta en casa. La verdad, súper, súper fácil para tener los pies calentitos. Nos vamos preparando para los fresquetes. Acá donde yo vivo, en la zona donde estoy, ya hace mucho frío, ya andamos con estufa. Sé que en el resto del país está un poquito más caluroso, pero aquí ya hace frío. Así que nos vamos preparando con estas bellezas. ¿Qué les parece? ¿Nos ponemos a tejer estas bellezas? Divinas. Hola amigos, ¿cómo están? Miren qué hermoso porque ya estamos preparándonos para los primeros días fresquitos y que nos agarre con una linda pantufla. Este año vamos a hacer otro modelito. Clásica, súper clásica, pero con muy pocos cuadraditos. Miren, esta está hecha con cuadraditos, con granny, como les guste llamarlo. Miren qué bonita. Por lo general hacemos una de estas de granny, pero llevan mucho más. Hemos hecho la de las flores africanas también. Si quieren verla, la pueden, los invito. Bueno, hemos hecho varias, pero así uniendo piezas, hicimos la de las florcitas africanas, que está muy bonita. Esta está hecha con cuadraditos, con 5 cuadraditos. Miren lo que es. Hermosa, tenemos unas super bati pantuflas para disfrutar los días fresquitos, mirando la tele, tejiendo un poco en un sillón, como sea, leyendo un libro, nos tenemos los pies calentitos y hacemos estas bellezas. ¿Qué les parece? 5 cuadraditos, nada. Súper, súper fácil. Ideal para los principiantes que recién comienzan. También vamos a unir los cuadraditos, así que hay otra técnica más que se suma. Y con nada de material. Este solito pesa 84 gramos, o sea que para el par tenemos un poquito más de 160 gramos, casi 170 gramos, que es una nada. Lo podemos hacer con puchitos. Aquí yo he combinado. Tengo esta que es muy linda, hermosa lana, con unas vetas, es muy bonita y la combiné con colores que me gustaban, que estos colores están integrados aquí en estas vetitas que tiene esta lana, que es muy linda. Así que combiné, tomé dos colores de ahí para poder combinar y queda un trabajo precioso. Nos ponemos a hacer los cuadraditos, que es súper, súper fácil. ¿Con qué agujas vamos a tejer? Bueno, yo la tejí con esta que es 4 y medio y la unión de los cuadraditos la hice con esta que es número 4. Pueden usar la misma aguja, pero bueno, me pareció que para la unión como que quedaba muy gordito con esta, entonces usé una número 4. Y el elástico está tejido con 4 y medio, igual que hicimos los cuadraditos. Así que con esto, una agujita de lanera para esconder las hebras y nada más. Muchas ganas de tejer, divertirse y hacer estas bellezas. Bueno, nos ponemos a hacer los cuadraditos. Bueno, amigos, miren, acá con esto voy a hacer el centro. Obviamente, voy a explicar bien cómo hacer un cuadradito. Yo sé que la mayoría de ustedes que nos siguen saben hacer un granny, pero recuerden que siempre se nos están sumando amigas, amigos que no saben tejer al crochet y quieren hacer estos trabajos, entonces lo vamos a mostrar. Obviamente que siempre son mis mimados los principiantes porque es muy lindo entrar en este arte maravilloso que es el crochet. Entonces, vamos a empezar por el centro del cuadradito. Acá yo elegí este color mostaza. Empezamos con un nudo mágico. Mi nudo mágico, yo dejo una hebra, siempre dejamos una hebra un poquito larga para luego hacer nudito y esconder. Entonces, para el nudito mágico vamos a dejar una hebra para luego poder hacer un nudo y esconder. Entonces,
Aquí yo me voy a enroscar suavemente así la hebra y la dejo para atrás porque con esta empezamos a tejer. Cruzo mi agujita por estos dos rulitos que forman en mi dedo, voy en búsqueda de la hebra y la traigo. Ahí. Tomo un poquito de hebra y hago una cadenita. Hay muchas formas de hacer el nudo mágico. Cada tejedor tiene su técnica. Entonces nosotros tenemos que ir probando cuál es la forma que mejor nos va, donde nos sentimos cómodos para empezar a tejer. Este es el anillito mágico o nudo mágico o nudo deslizado. Bueno, se lo llama de muchas maneras. Que luego al tirar esta hebra, este anillito se cierra y aprieta todos los puntitos que hagamos por dentro. Entonces, aquí este cuadradito lo vamos a hacer con varetas. A partir de este rulito que me queda en la aguja, voy a contar tres cadenas. Dos y tres. Con estas tres cadenas le voy a dar la altura para mi primer vareta. Entonces, tomo la lazada, paso por dentro del anillo. Cierro estos dos rulitos y cierro estos otros dos. Ya hice mi segunda vareta. La primera tengo que elevarla siempre con cadenitas. Hay otros métodos para hacer la vareta sin las cadenitas, pero este es el preferido mío. Es con el que me siento muy cómoda al tejer. Entonces vuelvo a tejer otra vareta. Tomo la lazada, entro por el anillo. Tomo la lazada, cierro estos dos rulitos. Tomo la lazada y cierro estos otros dos. Ya tengo las tres varetas, las primeras, para hacer este cuadradito. Entre este pancito, como lo llamo yo, y el próximo que voy a hacer, que va a ser igual, voy a dejar solamente dos cadenitas de separación. Una y dos. Y ahora vuelvo a hacer este pancito de tres varetas. Muchas veces se dejan quizás tres cadenitas de separación, pero yo estoy buscando que, a pesar de que es bastante calado porque estamos haciendo un cuadradito, no quiero que este hueco quede muy muy grande. Entonces con dos cadenitas para mí es suficiente. Obviamente que también depende del grosor del material con el que están tejiendo. Por ahí, si la lana es mucho más gruesa, quizás lleve una cadenita más aquí en la separación. Eso ustedes lo van a adaptar según el material con el que estén tejiendo estas pantuflas. Nuevamente, dos cadenitas y otra vez un pancito. Así voy a repetir hasta tener los cuatro pancitos centrales. Bueno, aquí me faltaría hacer las últimas dos cadenas, pero me voy a detener porque si ustedes quieren hacer la pantufla con un solo color, entonces aquí tendríamos que cerrar esta esquina y continuar haciendo el cuadradito con el mismo color. Ya no voy a cortar. En este caso yo voy a cortar porque, como vieron, voy a combinar tres colores. Entonces hago las dos cadenitas, cuento las tres de inicio, en la última ahí voy a pinchar, tomo una lazada, paso y paso también por el rulito que tengo en la aguja. Tomo otra lazada y voy a tejer ahí una cadenita bien ajustada porque va a ser el nudo. Ahí corto la hebra, tiro, ajusto. Entonces yo ya cerré esta hilera. Tomo la hebra del anillito y comienzo a ajustar. Entonces vamos a notar que este centro se cerró y la idea es que se cierre bien, bien ajustadito. Ahí. Esta hebra, en mi caso que estoy tejiendo doble hebra, ustedes quizás estén tejiendo con una sola hebra, pero bueno, es mi manía, siempre estoy con estas dos hebras. Voy a tomar una aguja lanera y por aquí, por detrás, voy a hacer en principio un nudito, porque este anillito no quiero que se abra de ninguna manera, porque se desliza, ¿eh? Por eso también se llama nudo deslizado. Nosotros al tirar esa hebra, estamos deslizando y ajustando ese nudo. Entonces, con el resto, lo único que hago es esconderlo un poco por aquí y ya corto bien al ras y escondí. Hice nudo, escondí. Ya de esto me olvido. Voy a buscar el segundo color para comenzar la segunda hilera.
Aquí tengo el segundo color, también voy a dejar una hebra. Y ahora nos tocaría tejer en cada una de estas esquinas, vamos a tejer dos de estos pancitos. Entonces, comienzo, levanto tres cadenitas y aquí voy a tejer tres varetas en el mismo huequito, ahí. Esta hebra luego la voy a enhebrar y también la voy a esconder por aquí adentro, ¿sí? Entonces, por ahora las dejo aquí atrás a las dos. Acá solamente voy a tejer un pancito porque voy a dar toda la vuelta y luego completo con el segundo pancito que corresponde, que ahora lo van a ver en las otras esquinas. Para separar estos dos que voy a hacer de esta esquina con estos otros dos, en el medio solamente voy a tejer una cadenita. Ahí. Tomo la lazada y nuevamente en esta esquina vuelvo a tejer esas tres varetas. Ahí. Ahora sigo separando con dos cadenitas y en el mismo espacio tejo nuevamente las tres varetas. O sea que tejo dos de estos pancitos que me van a ir formando este cuadradito un poquito más grande. ¿Ven? Esta esquinita que hicimos aquí la tenemos que repetir aquí, aquí y cuando llego a este lugar vuelvo a hacer el que me falta. Pero siempre es el mismo trabajo. Recuerden de separar solamente con una cadenita entre este grupo doble y el próximo. Así que me quedo tejiendo. Miren, ven, aquí completé el que me faltaba. Ahora solo me quedaría hacer las dos cadenitas. Busco nuevamente la primera vareta y tejo un punto deslizado. También lo llaman punto raso. Una cadenita para hacer nudo. Punto enano. Bueno, ustedes saben que aquí, en este mundo del crochet, los puntos tienen varios nombres y cada país tiene su propio nombre. Así que ustedes llámenlo como más les guste para que nos podamos entender. Bueno, ahora voy por el tercer color. Acá tengo mi tercer color que les voy a mostrar. Obviamente tenemos que repetir exactamente lo mismo, pero quiero mostrarles para los principiantes. Hoy me he dedicado con este granny para los principiantes. Acá recuerden siempre de dejar una hebra ahí para luego poder esconder con comodidad. Acá al inicio es igual, vamos a hacer exactamente lo mismo. Tres cadenitas para la primera vareta y completo el primer grupo. Una cadenita de separación para saltar este pancito de aquí abajo. Y ahora aquí nos correspondería tejer otro grupo, pero este va a ser solito, uno. Solamente vamos a repetir dos grupitos de estas varetas en las esquinas. Si yo quisiera hacerlo más grande, bueno, acá me correspondería en la próxima hilera acá hacer un grupo de estos y de este lado también una cadenita de separación. Y bueno, en la esquina me toca tejer los dos grupos de varetas, los dos pancitos. Así hasta el final. ¿Quieren hacer una manta? Bueno, así van repitiendo hilera tras hilera hasta darle el tamaño deseado, quieren hacer un saco, lo que sea, porque con los granis, con estos cuadraditos, podemos hacer, nos da la posibilidad de tejer cualquier proyecto, siempre va a quedar hermoso. Me quería nada más que detener para mostrarles aquí cómo hacer los grupitos. En una próxima hilera irían aquí y aquí, y siempre se van a ir sumando estos de los laterales. En las esquinas siempre se va a repetir el mismo movimiento una y otra vez hasta darle la medida necesaria. Este calzado, esta botita o pantufla es como para un número entre 36, 37 y si cede un poco 38 aquí en la Argentina, números de aquí. Yo sé que muchas veces me van a preguntar, porque me lo han preguntado muchas veces, ¿qué número en otro país? Lamentablemente yo no sé la numeración de de estas botitas o pantuflas en otros países. Yo les comento el número nuestro, ¿no? De aquí de la Argentina, pero no sé. Es un pie medianito. Tendría que medirlo. Yo se los mido. Igual recuerden que esto cede, ¿eh? Por eso les digo que tienen la posibilidad hasta tres números. Y luego les voy a explicar si lo quieren hacer más grande, que es la segunda pregunta. Es la segunda pregunta del millón. ¿Cómo hago para hacerlo más grande?
Incluso cómo hago para hacerlo más pequeño también. Bueno, yo les voy a contar cuánto mide desde el extremo de aquí, de este cuadradito, hasta el taloncito que forma el centro del otro cuadradito. Ustedes después de ahí van a ir calculando. Mide 23 centímetros. Acá está, lo voy a poner porque está pata para arriba. 23 centímetros. ¿Quieren saber en pulgadas? Porque en otros países, y este centímetro me lo permite. Ahí está. En pulgadas, 9. Pero recuerden que esto cede y por el lado del ancho del pie es bastante amplio, ¿eh? Así que no se hagan problema. Eso por un lado. Luego les cuento el tema del elástico. Pero por ahora nos vamos a concentrar en los granis. De estos cuadraditos, mientras sigo tejiendo, mientras les chusmeo ahí cómo seguimos. Bueno, de estos cuadraditos vamos a tejer nada más que 5. Hay modelos que llevan más cuadraditos, pero este quería que sea lo más simple posible de realizar. Entonces, muy rápido y lo pueden hacer si recién empezás hoy, agarraste la aguja por primera vez, te vas a poder hacer esta pantufla porque es súper, súper, hiper fácil. Y despacito vas a ir mirando todos nuestros videos, así te vas guiando. Pero miren, súper fácil. Lo voy a completar y voy a tejer 5. Nada más que estos 5 y ya nos ponemos a jugar para unir esta pantuflita. Bueno, acá tengo los 5 cuadraditos. Más fácil que la tabla del 1, les digo. Rápido, rápido, rápido. Y sé que muchos se dedican a vender estos tejidos hermosos, así que miren que ya se pueden ir preparando para estos fresquetes. Yo sé que por ahora hace mucho calor en nuestro país, pero ya se van a venir estos días fresquetes, por lo menos en la zona donde yo vivo. Les digo que a la noche refresca bastante. Entonces hay que preparar estas pantuflas. Miren, ¿cómo vamos a hacer? Ah, les comenté que esta la voy a dejar un ratito por ahí, que lo unía con una un poquito más chiquita, pero ustedes como quieran, lo quieren coser con la aguja lanera, los pueden coser también, no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo lo vamos a unir? Acá tengo el primer cuadradito y el segundo, revés y revés. Los voy a poner ahí, enfrentados, y voy a comenzar a unir desde aquí. Este va a ser el extremo de el pie. Entonces, así, recuerden, revés, revés. Vamos a unir aquí. Dejo una hebra. Y acá voy a tejer un punto bajo. Voy a correr esto por si no se ve en el fondo. Ahí. Acá en este huequito que tenemos, punto bajo. Esta hebra no me preocupa, la dejo por ahí, luego la voy a esconder. Y ahora vamos a ir tomando una vareta de este pancito y la vareta del otro lado, del otro pancito. Punto bajo. Esta fue mi elección. Punto bajo, punto bajo. ¿Ven? Ahí, fácil. No quiero gran complicación para mi pantufla. En el huequito de la cadena, un punto bajo y continúo. Así, vamos a ir tejiendo punto por punto. Ahí quiero llegar hasta la esquina porque les quiero mostrar una pequeña diferencia, nada más, pero solo en la esquina donde irían nuestros deditos. Ahí voy llegando. Esta sería la última vareta del grupo. Acá tenemos el arco, que es la punta del zapatito, de la botita. ¿Ven? Ahí, ahí, es esto. ¿Qué vamos a hacer acá? Es en el único lugar que vamos a saltar puntos. Ay, revolé la pantufla, estoy concentrada acá con esto. En el único lugar que vamos a saltar este puente de cadenas.
y voy directamente a la primer vareta que justo me tocó, que había tres cadenas y un nudo, pero bueno, no importa. Ahí. Y sigo tejiendo este otro grupito. ¿Por qué no tejí esa esquina con las dos cadenas? Porque no quiero que termine muy en punta. Si bien termina en punta, obviamente esto es un cuadradito. Acá traté de evitar esas dos cadenitas de por medio. Como ven que acá las tejí. La cadena que viene acá la tejí en punto bajo, aquí también. Pero aquí en el extremo, esas dos cadenitas no las tejo. Salto directamente desde esta última vareta a la próxima del otro pancito. En el único lugar que salto. Pero luego voy tejiendo punto por punto. Miren que ya vamos. Súper. Una vez que están los cuadraditos hechos, el armado es súper, súper rápido. Acá solamente estoy uniendo lo que sería la punta de la botita. Ahí voy. Y aquí. Acá voy a tejer un punto bajo. Uno. Recuerden que en las esquinas tenemos dos cadenitas. Pero ahora me voy a traer otro cuadradito. Vamos a sumar el otro. Entonces, tejí un punto bajo. Me queda el otro, la otra cadenita. Entonces, esa otra cadenita la voy a unir. Abro esto que sería, a ver, ¿cómo explicarles? Lo que sería la parte de la planta del pie. Y aquí arriba sería el empeine. Bueno, sumo nuevamente, revés del cuadradito, uso mi aguja de punzón. Con revés de lo que sería el empeine. Apoyo ahí la esquina y vuelvo a tejer un punto bajo en este huequito y en el del cuadradito de atrás. Ahí, punto bajo. Ya uní. Ahora empiezo el recorrido de punto por punto. O sea que tejo vareta con vareta y lo voy uniendo. Vareta con vareta lo voy uniendo cuando llego al arquito. También tejo un punto bajo y así vamos a ir uniendo. Mientras voy tejiendo, les voy comentando. Sé que la pregunta del millón va a ser ¿cómo hago para hacerlo más grande? Bueno, una vez que terminan de hacer el cuadradito, si ustedes lo desean, le dan toda una vueltita al cuadradito, solo al cuadradito. Voy a llegar hasta acá. Hago un punto bajo. Y me detengo. Ahora les sigo contando lo que les venía contando. Ahí está. Esta es la parte del empeine. Ahora, este sería un lateral. Voy a sumarle el otro. Aquí. ¿Cómo lo sumo? También enfrento. Revés con revés de este que estoy tejiendo. Ven que busco mi hebra que no sé por dónde me quedó. Ahí está. Acá, junto ahí. Vuelvo a tejer en la esquina. Uno y otro. Ahí está, se me enganchó. Miren que es muy simple, ideal para principiantes. Y para los que estamos cancheros también, porque es un modelo muy práctico, aparte es calentito, es lindo, lo podemos combinar con los colores que uno quiera, lo podemos hacer de puchitos, ¿eh? Bueno. Yo sigo tejiendo y les sigo comentando en cuanto a los tamaños. Les decía que si ustedes quieren hacer para un pie más largo, ustedes al cuadradito final le pueden agregar una vueltita de punto bajo. No mucho más, porque esto recuerden que cede. No, yo no, en este modelo no voy a agregar más cuadraditos para que sea más largo. Simplemente agrego algunos puntos. Si lo necesito. Y para cuando son más pequeños, bueno, por lo contrario, hacemos una hilera menos, hacemos un cuadradito solamente de dos hileras. Quieren hacerlo ni mucho más pequeño, ni entonces hacen este cuadradito y le dan toda una vuelta en punto bajo. También puede ser en vez de hacerlo en vareta. ¿Entienden? ¿Por qué? Acá tenemos la posibilidad de agrandarlo o de achicar el número. Esto es muy fácil. No les digo de agregar más cuadraditos porque ya estaríamos cambiando de modelo. Ya nos iríamos a hacer otro tipo
de zapato o de botita o de pantufla, como quieran llamarlo. Bueno, acá estoy llegando al final. Ahí. Y voy a tejer este huequito y el huequito del cuadradito de abajo. Me voy a detener un poquito aquí para mostrarles. Bueno, lo voy a apoyar sobre la mesa. Ahí, ya. Acá nos falta terminar solamente unir ahí. Y lo tenemos así, miren, parece una flechita. Si yo lo doy vuelta, acá tenemos lo que sería la planta del pie. Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Voy a doblar así, este a la mitad, y luego voy a doblar este. Entonces nos tiene que quedar de esta forma. Lo vuelvo a girar acá, que se me destejió este puntito de la esquina. El del huequito me faltaba. Ahí. Ahí. Lo voy a estirar para que no se me vuelva a destejer. Y va de nuevo. Este ahora lo tenemos que doblar. ¿Ven? Y vamos a unir este cuadradito con el de la planta del pie. Así. ¿Ven? Entonces, lo giro un poquito. Y acá lo que voy a hacer, miren. Es un detalle, pero quiero que vean para que quede mucho mejor. Acá, si yo voy a tejer acá, nuevamente voy a arrancar. Pero esto me, como que me va a quedar suelto ese punto. Entonces, yo qué hago por lo general cuando me toca unir cuadraditos, este lo voy a unir con un puntito deslizado al último. Ahí. Entonces, acá no me va a quedar abierto. Es un pequeño detalle, pero bueno, está bueno dar esos pequeños truquitos porque hacen la diferencia luego en un trabajo terminado. Ahora me concentro en unir este lateral. Otra vez, me corresponde en el huequito hacer el punto bajo. Y ahí hay diferencia, ¿ven? Si no, quedaría abierto ahí. Hay veces soy un poco molesta con los detalles, pero la verdad son tantos años tejiendo que estas cosas uno las conoce, esos pequeños detalles, y está bueno compartir, a mí me gusta, para eso aquí estamos compartiendo estas maravillas, más allá de que es mi trabajo. Bueno, sigo, miren, yo sigo tejiendo mientras les voy contando, ¿eh? Que cuando uno tiene esos secretitos y los puede compartir, los compartimos para que el que se inicia también se inicie tejiendo cosas bonitas y con buenas terminaciones. Ahí voy por la última. Hasta acá llego. Voy a unir el arquito hasta acá y ahora lo abro a este, porque con este no voy a continuar. Arrimo el otro. El del otro lado. Ahí lo arrimo y ahora voy a tejer en este huequito que me queda, que es el de la cadenita. Ahí. Y continúo tejiendo. Ahora lo voy a abrir. Estoy pispeando el de abajo porque como tiene tanto color, ahí está. Medio como que tengo que andar buscando los puntos. Ahí. Y vamos uniendo. Y ya cuando lo abro, van a ver que sigue tomando una formita así como si fuese una flecha. Acá me tocó justo el que tiene un nudito. Ahí. Bueno, les contaba, yo elegí tejer la unión con esta aguja un poco más pequeña para que no quede todo muy grueso. Ahí. Ya estoy terminando. Hoy compartimos de punta a punta el trabajo, pero bueno, está bueno mostrar esos detalles. Acá me queda el huequito. Y acá va a pasar lo mismo. Yo acá debería cortar porque ya termino. Pero si yo hago el nudo y corto, esta aletita me va a quedar suelta al lado de esta. Entonces, antes de hacer el nudo y cortar ni hacer ningún movimiento, voy a unir este borde del punto bajo con este otro, con un puntito deslizado. Entonces la esquinita queda perfecta, queda muy bien ahí. Ahora sí, en paz hago mi nudito. Si no, no me dejaría en paz, estaría muy incómoda porque me molestaría ese borde. Bueno, ahí,
ajusto. Esto luego lo enhebro y a esconder. Entonces, miren cómo les tiene que quedar. Ahí lo voy a aplastar. Ahora, tanto la parte de arriba como la de abajo las vamos a ver exactamente igual. O sea que tengo la planta del pie o la delantera igual. La diferencia la vamos a hacer ahora con el último cuadradito. El último cuadradito lo pongo del revés porque va a ir ahí. Entonces, el último cuadradito nos va a tocar tejer desde esta esquina, llegamos hasta aquí y tejemos hasta esa esquina. Vieron que con una sola hebra unimos todo esto. La idea era no cortar tanto esta vez. Por esta vez. Si no, los vuelvo locos. Bueno, revés y revés de este lateral. Ahí, se dan cuenta, ¿no? Miren, lo voy a hacer de nuevo. Porque yo sé que unir cuadraditos no parece lo más simple del mundo, pero tiene sus vueltitas. Ahí. Voy a usar este lateral con este lateral. Entonces tengo que poner el revés con el revés y ahí junto las esquinitas. Ahí. Entonces, ahora vuelvo a dejar una hebrita un poquito larga y repito esa unión que hemos hecho anteriormente con los otros cuadraditos. Ahí. Bueno, amigos, acá estoy llegando, ya tejí la última vareta. Voy a tejer en el huequito de este y en el huequito del cuadradito que tengo atrás. Acá igual. Yo ya tengo que saltar a este huequito porque tengo que girar y tejer este otro lateral. Pero acá este que está ahí me va a molestar. Me va a molestar en el sentido de que me va a molestar a mí visualmente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un punto deslizado al revés, miren. La aguja de este lado hacia atrás. Tejo un punto deslizado y ahora sí giro y comienzo a unir este otro lateral. Y estoy en paz conmigo misma. Porque si no, esto iba a quedar suelto. No era la idea. Bueno, ahora sí. Me quedo tejiendo hasta llegar aquí a la esquina, tejo en el huequito y vuelvo a cortar la hebra. Esto ya es una papa a esta altura del partido. Viene fácil. Así que me quedo tejiendo este bordecito. Bueno, acá estamos, amigos. Miren, esto es lo que hicimos recién. Unimos, lo voy a poner pata para arriba. Unimos acá y acá. O si lo quieren ver de este lado, unimos así y así. Entonces, esto es la planta del pie, hasta aquí, porque esto sería el borde del talón. Y esta es la parte superior de la pantufla. Entonces, que por otro lado, les comento, si ustedes quisieran hacer solo una pantufla de estas que vieron, que nos calzamos enseguida y salimos corriendo a la madrugada, al fondo a la derecha, bueno, entonces, ustedes redondean bien aquí con un puntito lindo y se hacen una tipo pantuflita. Ideal también, pero no es la idea. Hoy vamos a hacer botita. Esto lo tenemos que hacer, este movimiento, porque aquí va a ser el talón. Ahí. ¿Cómo vamos a levantar esto? Bueno, acá regreso a la aguja que estaba tejiendo los granis, porque ya uní con la otra. Lo vamos a dejar por ahí. Y vamos a ir aquí, miren. Bueno, en principio lo que pueden hacer es esconder las hebras, ¿sí? Esta yo la voy a llevar para aquí adentro, así no me molesta. Y vamos a comenzar aquí a unir con unos pancitos, miren. Para ir cerrando la botita, que tenga forma de bota. Acá, en esta unión, miren, ahí. En esta unión, ahí. Me voy a venir al pancito de atrás. Y voy a hacer un punto bajo. Primero hago la cadenita para ajustar y luego el puntito bajo ahí. Y ahora voy a tomar la lazada y aquí en el medio, ahí, voy a hacer un pancito de tres varetas. Se me escapó ahí en algún punto, aquí 2 y 3.
Voy a ajustar este porque me quedó como flojito el punto bajo. Ahí está. Ahí. Voy a saltar aquí adentro. ¿Ven? Después de este pancito tenemos la cadenita, bueno, ahí, y tejo un punto bajo. Entonces hicimos el primer movimiento para ir cerrando lo que sería la parte del talón con parte del empeine. Me voy a ir moviendo aquí con puntos deslizados. Voy a ir pasando todas estas varetitas con puntito deslizado hasta llegar a este arco. Cuando llego a este arco, primero me paso ahí. Voy a tejer un punto bajo. Giro. Estoy del lado del revés. Una vez que giré, voy a tomar lazada y aquí, entre medio de este pancito aquí, el pancito que hicimos recién y el del lateral, aquí en este huequito, voy a tejer otra vez tres varetas juntas, estas que forman uno de los pancitos. Una cadena al aire. Y ahora voy a repetir el mismo movimiento de este lado, pasando este pancito. Otra vez. Una, dos y tres. Ahora, voy a saltar superando estas tres varetas, o sea, el pancito. Y directamente tejo un punto bajo. Ahí. Me voy a mover hasta la esquina con puntos deslizados. Estoy haciendo como una especie de triangulito. Me moví con puntos deslizados, llego hasta aquí al arco y voy a hacer un punto bajo. Giro. Entonces, voy a tener un poquito para mostrarles antes de dar la última vuelta, porque ya sería la última vuelta. Miren lo que hicimos. Empecé acá, hice un pancito, terminé ahí. Me moví hasta acá arriba, hice dos pancitos. Y ahora en este, llegando a este punto, vamos a hacer tres pancitos. Y se termina uno de los laterales. Del otro lado tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entonces, tomo lazada y aquí en el medio, ahí, vuelvo a tejer las tres varetas. Cadenita al aire para saltar este de la hilera anterior y en este huequito vuelvo a tejer las tres varetas. Cadenita al aire y vuelvo aquí en este huequito, tejo nuevamente tres varetas. Salto este pancito de por medio, ahí ya lo salto directamente. Y en el huequito tejo un punto bajo. Nudito, corto la hebra. Entonces, ¿qué formamos? Bueno, ahí les muestro. Formamos aquí lo que sería parte del taloncito. Todavía le falta un poco de forma porque hay que hacer también el elástico. Hicimos esta especie de triangulito, miren. Un pancito, dos pancitos, tres pancitos. Recuerden hacer la cadenita de por medio. Esto que hice aquí lo voy a repetir de este lado. Igual, de la misma manera. Estas hebras las llevo para adentro para que no me molesten. Y comienzo, no se los voy a mostrar, pero es hacer exactamente lo mismo. Comienzo acá, salto todo este pancito, porque el de este lado lo tenemos que pasar con punto deslizado, recuerden. Ya saben que obviamente tienen que volver a ver esa parte donde iniciamos del video. Ahí hago un punto bajo, me voy al centro y vuelvo a hacer lo mismo que hice del otro lateral. Comienzo con uno aquí abajo, eligiendo un huequito donde pinchar esas tres varetas o el primer pancito. Ahí está. Y aquí salto directamente a este huequito. Ahí. Entonces esto comienza a cerrar lo que sería esta parte de atrás con la parte de adelante. Me tengo que mover aquí con puntos deslizados.
No es difícil, es algo muy simple. Ahí. Hasta llegar aquí. Y aquí dejo el punto bajo. Giro. Y acá voy a hacer uno y de este lado voy a hacer otro. Y así repetir hasta terminar los tres pancitos y se corta la hebra. Luego les comento cómo seguimos. Me quedo tejiendo. Miren cómo se fue cerrando, ¿ven? Ahora ya va cambiando la cosa, ¿eh? Acá tenemos el taloncito, la puntera y aquí la parte de arriba donde luego va a venir el elástico. Pero antes del elástico, acá yo estoy con la hebra, no he cortado, porque ahora vamos a dar toda una vuelta en punto bajo, ¿eh? Porque tenemos que emparejar todo y en prolijar todo. Entonces le vamos dando puntitos bajos. Yo le di una sola vuelta. Ustedes se van a fijar. Si quieren darle, bueno, una vuelta en punto bajo va a ser necesaria para emprolijar. Pero luego, si ustedes quieren sumar vueltas en media vareta, en vareta, más vueltas en puntos bajos, eso lo van a ir viendo ustedes a medida que van haciendo su piecita, su calzado, su botita, como quieran llamarlo. Acá igual, miren, acá me va a pasar lo mismo. Recuerden que esto era un bordecito que había que sujetarlo porque si no queda como en el aire. Así que yo acá lo voy a sujetar con un punto deslizado y continúo tejiendo. Ahí, ¿ven? Entonces queda bien agarradito. No queda como en el aire, como que, uy, eso quedó ahí. Que no sabemos a dónde corresponde esa unión. Bueno, siempre los detalles son muy buenos. Y así me quedo tejiendo lo que les decía. Ustedes quieren sumar más vueltitas, pueden sumar más vueltitas. Yo simplemente voy a hacer esta hilera de punto bajo y luego el elástico. Pero eso ya queda en la creatividad de cada uno, lo que le quieran agregar. Ahí está. Ya di toda la vuelta, me parece. Entre charla y charla di toda la vuelta. Sí, me falta este. Acá hago un puntito deslizado y con este color yo terminé. Porque el elástico se lo voy a combinar con el mostaza que me gustó mucho. Saben que el rojo o los rojos y los mostazas son novios, se llevan perfectos esos colores. Así que bueno, hasta acá. Ahora voy a empezar a hacer el elástico, pero les decía, si ustedes quieren darle unas vueltitas más o incluso hacer el elástico y hacerlo mucho más largo para después doblarlo, darle otro tipo de terminación, lo que ustedes quieran, otro tipo de elástico, lo que ustedes quieran. Ustedes saben que es muy divertido cuando me cuentan, mirá, le cambié tal cosa, tal otra, eso es fantástico, porque cada uno le va haciendo lo que le gusta. Yo sé que estas hebritas acá molestan un montón, pero bueno, después me voy a dedicar a esconderlas. Ahora simplemente voy a hacer este punto elástico. Yo elegí este. ¿Quieren hacer otro tipo de elástico? Lo pueden hacer. No quieren hacer elástico y quieren hacer un punto de fantasía? También lo pueden hacer. Esto es uno y uno. Pueden hacer dos y uno. Pueden hacer dos y dos. Me refiero a dos puntos para adelante y dos para atrás. Bueno. Cuando hacemos el elástico. Acá, simplemente vamos a tejer esta hilera toda de varetas, para hacer este elástico. La primer cadenita, perdón, la primer vareta de tres cadenitas. Y aquí comenzamos a tejer sobre los puntos bajos. Ahora resulta mucho más simple porque los podemos ver. Vamos tejiendo las varetas. Por eso les decía, hagan una vueltita en punto bajo primero. Puede ser con el mismo color que usaron, mejor, porque queda más prolijo. Y luego, recién ahí, comienzan a agregar el punto que quieran, porque así queda mucho más prolijo. Por eso no les dije hacer directo el punto elástico, porque la verdad, visualmente no queda tan lindo. Entonces, siempre hay que tomar esos detallitos que son muy importantes. Así me quedo tejiendo toda la vueltita. Ahora sí, una vez que tenemos ya, yo conté 32 puntitos. Ustedes le quieren agregar más, quizás, no sé,
Si tienen que hacer para un tobillo mucho más ancho o más grueso, bueno, le agregan algunos puntitos más acá arriba, ¿eh? Ahora sí, vamos a levantar tres varetas. Esta que levanto siempre de cadenitas, yo la dejo para el lado de atrás del elástico. Y comienzo, miren, tomo la lazada, abrazo esta vareta. Esta sería la que viene por delante. Ahí. Tomo vareta, abrazo de atrás, ahí, del lado de atrás de la vareta. Y esta sería la que viene por detrás. Entonces tejo una abrazando de aquí del lado de adelante, otra abrazando del lado de atrás. Y así vamos formando este elástico. Ahí, o simula ser un elástico porque tiene muy poca elasticidad. Es más bien una trama. Funciona como elástico si queremos hacer puños, si queremos hacer un cuello, queda fantástico, pero no esperen que es un elástico de eso, no, estamos hablando de crochet. Por lo menos este no. Hay otros que quizás un poquito más tienen esa forma esa característica de elástico, pero bueno, esto es más pinta que igual ajusta bastante, les digo, ¿eh? Y queda, la verdad que queda precioso. Bueno, en la segunda vuelta vamos a repetir el que está hacia adelante, el que está hacia atrás, se los digo para los principiantes, ¿eh? Ya sé que muchos de ustedes saben y lo saben hacer a este, al otro elástico, a varios elásticos, pero bueno, recuerden que hoy dediqué especialmente esta botita, esta pantufla, porque vienen esos días, ya estamos entrando en abril, va, falta todavía para marzo, pero ahí estamos, entrando en los primeros días frescos, seguro, y nos tiene que agarrar tejiendo pantuflitas para empezar a regalar, para vender, para nosotros, para la familia. Ya saben, pueden hacer con varias medidas, porque es simplemente agregar algunas vueltitas a estos granis, a estos cuadraditos y listo, solucionamos el tema. Porque sé perfectamente que me van a preguntar cómo hago para hacerlo más chiquitito, para un año, para dos, para cinco o para mi marido, como me dicen. Así que ustedes ya saben, cuadraditos más pequeños y si lo quieren hacer más grande, simplemente le dan unas vueltitas más, porque este modelo está específicamente hecho para tejerlo con cinco cuadraditos. Incluso para hombres tenemos otras pantuflas también. Bueno, acá quería llegar entre charla y charla. El último me va a quedar hacia adelante. Entonces, este es que es de la unión de las cadenitas. Ahí la unión me va a quedar para atrás. Siempre lo dejo como que me quede para atrás, que no resalte porque son las cadenitas de inicio. Entonces vuelvo a hacer las cadenitas. Y acá les comentaba, este que está hacia adelante lo vuelvo a tejer hacia adelante. Si no, vamos a hacer otra trama que es preciosa, pero no es la idea. El que está atrás lo hacemos hacia atrás. Y así vamos a dar tantas hileras como uno quiera. Así. ¿Ven? Vamos repitiendo hasta darle la altura que uno quiere, ¿sí? Así que yo me quedo tejiendo hasta terminar las hileras que le di a este, que creo que son 6 o 7. Ahora las voy a contar porque ya no me acuerdo, pero es súper fácil. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Les dije que era un trabajo fácil y rápido, la verdad que es muy bonito, súper calentitas. Ya saben, jueguen. Quieren hacer más largo el elástico, quieren hacer un número más grande, ya saben cómo los truquitos, como para agrandar un poquito estos cuadraditos. La verdad que hermoso, elijan color, material a gusto y a disfrutar, a tejer cosas bonitas para estos días frescos que se aproximan. O si ustedes están en otra temporada, para la próxima que viene, ya tienen esto para hacer rapidísimo. Les dejo un beso. Muchísimas gracias por estar y por acompañar siempre, por tantos mensajes hermosos. Nos estamos viendo en un próximo tuto. Chao.